Bye, Tuguita. Bye. Te estoy poniendo tan familia y hablar. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Casa de Campo Siembra Hoy. Y hoy pues le quiero mostrar a ustedes lo bonito, lo feo, lo bello que se ve el jardín en un momento, pero hay otro momento en que pues el jardín se nos va y se nos empiezan a ir las flores. Y miren, esta salvia, por ejemplo, les decía que no me gustaba que se fuera a los lados. Pero es un tipo de salvia de la que tengo yo aquí. Es un tipo de salvia que tengo aquí. Y pues las dos hacen el... Y se dispusieron igual. Aunque pues algo tras estas, como ¿cómo se llaman? Estas amarillitas que están abajo. También estuvieron preciosas. Bueno, todavía están dando floraciones, pero ya viene el calor y ellas son de temperaturas más frescas. Entonces, pues ellas empiezan a desaparecer. Aquí tengo la otra salvia, que también lo mismo le está pasando. Le pasó lo mismo, entonces, pues ese es el sistema de ella. Mientras tenga espacio, ella se va a hacer así alrededor, ¿verdad? Pero ya en el centro vemos que le está saliendo... todo. Aquí ya pasó semana y media desde que le enseñé y pues ahora pues me toca al ver que ella ya está sacando sus nuevos brotes del centro, ¿verdad? Entonces me toca venir y pues quitarle todo alrededor. El año pasado todas estas hojas se me pusieron llenas de hongo, pues este año no, pero sí, miren, ya empieza en la parte de abajo esas hojas amarillas que ven, pero eso sucede por la humedad. A veces está lloviendo mucho y pues el hongo, algunas plantas son más fáciles de agarrar hongos por la humedad. Entonces ella es una de esas, entonces hay que cortarla antes del tiempo. Y bueno, pues ella misma nos está indicando que pues necesita una poda, porque pues ya viene con los nuevos brotes y con las nuevas floraciones. En un momento dado, tal vez las remueva de aquí. Y déjenme decirle que cuesta sacarla también del lugar porque ella da muchísimas raíces. Pero unas raíces que si agarra bien de la tierra son abundantes raíces. Las que van a encontrar. También las snapdragons, que estuvieron muy bonitos, muy preciosos, amarillitos. Nunca había tenido snapdragon. También los corto de esta forma. Veo que lleva ya brotaciones, nuevos brotes. Entonces los estoy cortando desde ahí para ver cómo se nos van a dar las nuevas brotaciones que ella va a dar. Aquí también tengo una que me encanta ahora. La compré el año pasado también y ahora está muy frondosa. Con sus floraciones está preciosa. Así es que miren, aquí corté una parte de la salvia. Vamos a tener que ir al otro lado para poderlas cortar también. Y pues, como les digo, pues vamos a seguir en este trabajito que tenemos aquí de estar podando y limpiando parte de este jardín. Este es el jardín de enfrente. Pues como les digo, pues todo va cambiando y pues hay que trabajar. Y eso es lo se ve mal, se ve feíto, pero al mismo tiempo pues necesitan una poda, necesitan cambios y ellas mismas están pidiendo el cambio. O sea que el jardín lleva trabajo. Hay que trabajar para que tengamos nuestras plantas y nuestras floraciones bonitas. Aquí pues ya cortamos la mayoría de las, ya las podamos. Miren cómo quedó. Ahora pareciera que
Es una nueva planta. Lo único que miren aquí, este hoyo que ven aquí, esto fue ayer, esto fue anoche. Esto fue anoche y veo que hay unos animalitos que creo que son los topos, se están metiendo dentro de las plantas y me las están matando. Miren que esta es una de las Snapdragon que está muy preciosa la planta. También tengo una crisantemo ahí y hay otros crisantemos que tengo en otro lado que creo que lo voy a poner aquí enfrente para que en octubre tengamos esas floraciones. Miren, aquí quedó la otra también ya limpia y pues todavía pues hay que hacerle a este jardincito. Y este, miren, aquí hay otro hoyo, ¿ve? Aquí se ha metido otro. Y miren, estas floraciones también ya van a dar. Son las Balloon Flowers también. Veo que esta se ha puesto mucho mejor. Y también la otra Verónica que tengo de este lado. Está muy preciosa también. Y pues aquí me quedé ayer trabajando mucho. Mira, ayer estuvo esta muy florecida. Y ahora se me olvidó tomarle foto y no le tomé. Me gusta la Daylily, ya está floreciendo. Y también me puse a cortar hoy en la mañana. Me puse a podar también las rosas. Y mire cómo quedó. No ha quedado nada bonito ahí. Y la, ¿cómo se llama? La hortensia que tengo aquí atrás. Estas hasta hoy no me han regalado floraciones. Porque ya les he explicado, creo yo, que las floraciones de estas hortensias son especiales porque no dan de los nuevos floraciones, sino que de las ramas viejas. Y las ramas viejas, pues con el frío se secan. Así que en este momento las rosas también ya se fueron. Estuvieron muy preciosas, pero mire esta. ¡Qué belleza de Daylily! Esta es una Daylily. Y así estuvieron ayer, las que ven, estas flores solo duran un día. Entonces, hay que disfrutarlas cuando salen. Y aquí también tenemos otras. Miren qué grande está el hibiscus, que pues en la primavera ni se ve. Al principio de la primavera ni se ve. Y miren cómo se ha crecido, se hace muy grande. En un momento dado siento de que no tenía que haberlo sembrado aquí. Pero pues ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y también aquí tenemos esta belleza también que se nos ha dado. Bueno, tengo otro crisantemo que me lo cubre bastante el hibiscus. Y pues un iris que pues se lo enseñé al principio que dio floración. Muy precioso. No sé si sacarlo de ahí. Pero miren esto, miren esto, miren esto. Me dio floración la malva por primera vez. La sembré el año pasado. ¿Se acuerdan que se les enseñé? Que venían en una caja, venían como 5 de esas, solo tengo como 3, ¿verdad? Pero pues se me ha dado y lastimosamente pues es un color blanco y con la pared casi no se luce, pero está bellísima esta malva. Y miren la otra Daylily que están dando ya floración, muy preciosas. Ayer hubieron 2 aquí, estuvieron muy bellas. Miren, una vez más, más cerca. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de malva! Me hubiera gustado que hubiera sido de otro color, pero ese color está bello. Lo que pasa es que está sembrada donde pues casi no se ve porque la pared es casi blanca también. Entonces, por eso es que... Lo único que no me gusta es que le dé también hongo. La malva con facilidad le da hongo. Cosas que le quiero enseñar aquí también es que también estoy sacando las plantas que teníamos adentro, que metemos en la para el invierno. Estoy sacando unas orquídeas, también puse unos nuevos clavitos y creo que voy a ordenar mejor aquí para que se vea bien, poner otros clavitos o tornillos
para que poder colgar otras plantas colgantes. Aquí he sacado unas joyas y otras plantas de interior, como este Philodendron Brasil que tengo aquí arriba, y las joyas que tengo aquí, tengo como 4, y todavía tengo adentro otras que estoy pensando pues ponerlas aquí para que pues se vean bonitas y que estén este tiempo afuera para que crezcan un poquito más. Así que vamos, en el futuro vamos a tener otro video para ver cómo nos quedó todo esto. Como les digo, pues la verdad es que hay que, aquí donde vivo, hay que estar sacando plantas y metiendo plantas, sobre todo si tenemos plantas tropicales. Así es que ese es otro trabajo que tenemos que hacer. Así que los dejo con este video. Si les gusta, por favor, compartan, comenten, suscríbanse a este canal y nos veremos en el próximo video. Adiós.